Asamblea Nacional realizó una sesión especial en conmemoración del Día del Periodista Nicaragüense, presidido por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras. La Asamblea Nacional, la Junta Directiva y los diputados queremos el día de hoy rendir homenaje a todos los periodistas y las periodistas de nuestro país. Queremos reconocer el valor, la importancia, la fuerza decisiva que significa una actividad periodística, una actividad de comunicación. El 1 de marzo de 1988, la Asamblea Nacional, por decreto de ley, promulga la Ley del Día Nacional del Periodista. Sigue siendo importante, determinante y emblemático en el ámbito de la preciada libertad de expresión. No podemos olvidar que Rigoberto Cabezas es fundador del primer diario que circuló en Nicaragua por primera vez en una fecha como esta del año 1884 en la ciudad de Granada. Rigoberto, al proponer el negocio, como lo llamó, para captar la atención del dueño de la imprenta y que sería dedicado a informar, expresaba: la vida moderna no se explica sin el periódico diario. Forma parte de su propio movimiento, de su propia alma. El diario es el libro del minuto. Noticias 12, Darlene Téllez.